¿La película más enferma de la historia? Existen miles de filmes los cuales cuentan historias de amor, de aventura, de misterio o de terror, pero dentro de todos ellos hay algunos que realmente son bastante extraños. Y no estoy hablando acerca de películas con tramas perturbadoras como El cien pies humano o historias de gore como Saw, sino más bien hablo de cintas que sin mostrar violencia o sexo, al terminar de verlas te quedas con cara de qué diablos acabo de ver. Y yo tampoco hablo de películas no comerciales, las cuales sí podrían ser extremadamente extrañas. Es por eso que hoy te presentaré una cinta comercial. Hollywood y muy taquillera, que para muchos tiene la trama más enferma de la historia, pero para otros simplemente es una película de ciencia ficción. Ahora te la mostraré para que tú al final me digas qué opinas de ella. Su nombre es Predestinación. Todo comienza cuando un agente viaja atrás en el tiempo, para así capturar un famoso criminal apodado el terrorista fallido, el cual va a hacer un ataque de bomba. El agente logra desactivar la bomba, pero al hacerlo queda gravemente herido. El terrorista fallido escapa y la agente en estado crítico viaja al futuro usando su máquina del tiempo camuflada como un estuche de violín. La agente se despierta y descubre que han tenido que someterlo a una cirugía reconstructiva para salvarle la vida. Es así que no se reconoce porque tiene un nuevo rostro. Se descubre entonces que la gente trabaja para una misteriosa organización que envía sus llamados agentes temporales a través del tiempo para evitar crímenes importantes y que el terrorista fallido es el único criminal que ha conseguido esquivarlos hasta entonces. Además conocemos que en marzo de 1975 el terrorista fallido mata a 1.100 personas en un atentado en Nueva York. Este es su plan maestro. Marzo 1975. Una vez que la gente se ha recuperado, recibe la orden de afrontar su misión final antes de retirarse. Es así que la gente viaja al pasado y comienza a trabajar como barman en la ciudad de Nueva York. Es entonces que un cliente, que usa el apodo de Madre Soltera para escribir historias en revistas femeninas, entra para beber unas copas. Persuadido por el barman, Madre Soltera comienza a contar una historia excepcional. Es que la verdad es más extraña que la ficción. He oído las cosas más increíbles. Ya nada me asombra. ¿No sabe lo que significa increíble? ¿Sí? Bueno, pruébeme. Él nació en 1945 y poco después fue abandonado en un orfanato. De pequeño era mujer y creció con el nombre de Jane. Más adelante ya siendo una mujer joven, intenta trabajar en viajes espaciales y sobresale en todas las pruebas, pero los doctores la rechazan cuando descubren algo extraño en su cuerpo. Tras su expulsión del programa espacial, Jane va a clases nocturnas, donde conoce a un hombre mayor que ella, del cual se enamora y la deja embarazada, pero poco después desaparece. Una noche me hizo sentar. Me dijo que lo esperase. ¿A dónde vas? Que volvería enseguida. ¿Y luego? Y luego nada. Es por eso que ella lo odia con todo su ser. Después de descubrir su embarazo, Jane lo lleva hasta el final. Y tras dar a luz a una niña, los doctores descubren el secreto de su cuerpo. Y es que Jane nació con sistemas reproductores tanto de hombre como de mujer, ambos desarrollándose de manera normal, lo que permitió que diera luz a una niña. Por consejo de su médico, Jane se somete a más operaciones para quitar los órganos sexuales femeninos, los cuales son irrecuperables tras las complicaciones del parto. Y es así que ella se transforma en un hombre llamado John. Por desgracia, un desconocido rapta a su bebé mientras se está recuperando en el hospital. Madre soltera entonces termina su historia, y el barman de repente le revela que conoce la identidad del hombre que la abandonó como Jane, y le ofrece a John la oportunidad de matarlo. Es así que viajan juntos atrás en el tiempo, y el barman le da a John un arma para que lleve a cabo el asesinato. Pero en vez de eso, John se encuentra con Jane, su ser femenino más joven, mientras el agente temporal usa su máquina del tiempo para viajar al futuro, y aprovechar así su última oportunidad de atrapar al terrorista fallido. Pero a pesar de sus esfuerzos, el terrorista deja sin conocimiento a la gente. entonces que la gente se reúne con John, quien tiene un amorío con su yo más joven Jane, pero entonces el agente convence a John de que abandone a Jane y que empieza a trabajar como agente temporal. Después de eso, el agente aparece como el desconocido que se lleva al bebé de Jane. Una vez que completó esta última misión, a la gente se le indica que debe elegir la época y el lugar de su retiro. Además, se le comenta que después de llegar a dicha ubicación, su equipo de viajes en el tiempo será desconectado. Es así que la gente escoge un apartamento en Nueva York como lugar para retirarse, aproximadamente en la misma época del atentado de terrorista fallido de marzo de 1975. Por último, el agente recibe un sobre de su supervisor. Tras su llegada al departamento, el agente se da cuenta que su equipo de viajes en el tiempo no fue desactivado. Y al abrir el sobre, observa las instrucciones para realizar el atentado de marzo de 1975. Desmantelar. Falla, error, falla. Finalmente la gente descubre que el terrorista fallido es el mismo solo que años más adelante. Es entonces que su yo del futuro le explica que haciendo estos actos terroristas salva más personas de las que lastima. Tras mantener una discusión con su yo mayor, lo mata con una pistola. Es entonces que vemos una secuencia que nos explica que la gente es de hecho Jane y John, y que su aspecto cambia tras la cirugía reconstructiva al comienzo de la película. Es así que observamos a John sentado en su apartamento de Nueva York, dándose cuenta que el destino es inalterable. Por último vemos a John dejando dejando la hija secuestrada de Jane en el orfanato, completando así el bucle. Y por fin así entendemos todo. Y es que la pequeña niña crecerá y se convertirá en mujer, la cual se enamorará de una versión mayor de ella misma, pero ya siendo un hombre, con la cual tendrá relaciones. Se embarazará y dará a luz a su propia hija, quien será raptada y llevada a un orfanato. Mientras tanto ella se convertirá en hombre, viajará al pasado y embarazará su versión del pasado. Luego se volverá gente del tiempo. Hará que todo esto pase como debe de ocurrir mientras intenta detener al terrorista fallido. Pero después se dará cuenta que este criminal criminal Será su yo del futuro. Es así que lo mata. Entonces comprende que para que él pueda existir y así ayudar a salvar al mundo, tendrá que convertirse en el terrorista fallido. Y cuando lo haga, se enfrentará con su yo del pasado y este lo terminará matando. Lo sé, es una historia complicada y compleja en la cual todos los personajes importantes son la misma persona, solo que en diferentes épocas de su vida. Es por eso que para muchos la trama es extremadamente enferma, ya que quién diablos podría tener relaciones consigo mismo para dar a luz a un hijo el cual sería también él mismo. Y al crecer, también matarse a sí mismo. Ahora que ya conoces esta cinta y su trama, yo te pregunto, ¿consideras que es muy enferma? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Por último, te pregunto, ¿qué crees que pasaría si te encontraras contigo mismo solo que del sexo opuesto? ¿Serías capaz de enamorarte de ti mismo? Bueno, creo que es mucha locura por hoy. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es tu cosmópolis. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Bye.